Buenas a todos, chavales. ¿Qué pasa, Nalidano? A ver, un segundito. Ok. Todo correcto. Vale. Bueno, pues... aquí andamos esperando a la 3.5, aunque va a ser una espera larga, ya os digo. Y me voy a meter en la Arena Commander con la Avenger Titan. A ver qué tal. Entonces, vamos a irnos al Ship Customization. Bueno, para los que no conozcáis el... buenas, Loader. Para los que no conozcáis el Arena Commander, es parte del Electronic Access. Y bueno, pues Electronic Access se divide fundamentalmente en Star Marine y Arena Commander. En el Arena Commander pues utilizamos nuestras navecitas. En un futuro, parece ser que se va a poder meter una nave multicrew y vamos a estar ahí varias personas en el Arena Commander, o por lo menos en eso están trabajando. Y bueno, pues en la Arena Commander vemos que están todas las marcas. La verdad es que esto ha cambiado mucho con el tiempo. Y se ha vuelto bastante cómodo. Bueno, en este caso vamos a ir con la Avenger, así que sabemos que es de AX. Vamos a AX Dynamics. Y ahí tenemos la Avenger Titan. Entonces, bueno, en un principio vamos a probar la de stock. Pues... bueno, vemos que tiene ahí varios componentes, ¿no? Que serían los cooler, que es, bueno, pues lo que da enfriamiento a la nave, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que no somos capaces de saltar con una nave y se nos corta el salto. Bueno, pues es tan sencillo como encender, o sea, overclockear los cooler, ¿no? Eso en las pantallitas y tal se puede hacer, las pantallas de la nave, sin ningún problema. Bueno, pues de armas nos trae una montura tamaño S4. Y bueno, la verdad es que aquí es interesante ponerle un arma de tamaño 4 directamente. Pero como ya estaba diciendo, pues vamos a jugar con ella de stock. Así que vamos a echar una partida en single player. De hecho, sí, vamos a echar una partida en single player. Vamos a meternos en un Bundle Swarm. A la hora de seleccionar el mapa, os recomiendo que, bueno, que de momento está el Broken Moon y el Dying Star. Os recomiendo que seleccionéis Dying Star porque el Broken Moon, pues, como su nombre indica, está roto. No, digamos que te puedes encontrar asteroides así por la puta cara y no acaba de molar mucho. Entonces, bueno, tenemos varias opciones. Estaría el Free Fly, que es vuelo libre sin más, los rallies, el Baldur Swarm y el Pirate Swarm. Bueno, pues vamos a escoger el Pirate Swarm porque hay más variedad de naves y en el Baldur Swarm solo hay naves Bandur. Vale, entonces vamos simplemente a pillarnos el Pirate Swarm. Así que vamos al Pirate Swarm. Ok. Vamos al Launch Game. Y a ver qué tal sea. Bueno, la idea es jugar un poquito con la Titan porque hemos dicho varias veces, ¿no? Que es de... yo creo que es la mejor nave starter ahora. Pero bueno, así os la enseño para aquellos que no conozcáis el juego o que ya lo conozcáis y ya veis cómo va el tema, ¿no? Lo primero a ver si nos carga, aunque parece que se ha colgado, es posible. Sí, el primer crash de la noche, cómo no. Para variar. Hacemos un verify majo de esos. Vamos otra vez a intentarlo. Quizás no funcione el single player. Buenas, Cartaginas. Quizás no funcione el single player, que no se extrañe. A veces... Star Citizen va mal y bueno, pues si le toca, le toca.
Además, a medida que van avanzando el tiempo en el parche, como que parece que el servidor se suele sobrecargar más de mierda. Literal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Otra vez Rana Commander. Single player, Bundle Swarm, Dying Star. Seleccionamos Pirate. Aseguramos de que nuestra nave sea. Vale, ya está seleccionada. Vamos a Launch y a ver si nos carga ahora. Ok. Uf. Bueno, vemos que uno de los problemas que tiene la nave, por lo que estoy viendo, que hace tiempo que no juego con ella, evidentemente, es que la cruceta está desplazada. Muy desplazada. No, no debería estar ahí. Bueno, así que vamos a ver qué tal se da. Por algún motivo aparecen los enemigos en verde, lo cual no debería suceder tampoco. Ah, no, se supone que son, vale, han puesto como aliados, ¿no? Que tenemos supuestos aliados. Vamos a darle chicha. A ver si llegamos a pegar algo, porque... Es una nave bastante competente. En la primera oleada solo hay uno, parece ser. Los paquetitos azules son de fuel, ¿vale? Para llenar el hidrofuel. Y los paquetitos amarillos son de armaduras. Antes también había paquetito para llenar misiles, pero parece que ya no están. Parece que los han quitado por algún motivo. Pero bueno, el Pirate Swarm, tanto el Pirate Swarm como el Bandu Swarm, si os habéis comprado un joystick, es lo ideal para empezar para aprender, ¿no? Para aprender tranquilos y tal. Que le dediquéis un par de horitas al día, una hora al día, ¿vale? Y de esa manera, sobre todo al principio, de esa manera conseguiréis mejorar un poco la skill en general, ¿no? Y poder salir adelante con el joystick. Aprender lo que es el funcionamiento de los escudos. Los diferentes... Bueno, se puede escanear también, ¿vale? Para que veáis de qué va el tema y tal. Lanzar un escáner en caso de que no veáis enemigos. Sobre todo aprender a manejaros en distancias, ¿no? Es lo que... Que es lo que interesa de este modo. Que, bueno, los enemigos al principio son más facilitos y tal. La cruceta desplazada del visor es para trillarle un huevo al desarrollador. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, como veis es una nave bastante ágil en general. Vamos allá. Siempre tratar de buscar la cabina, porque si buscamos cabina, los enemigos van a caer antes, ¿vale? Aunque sea difícil, y teniendo en cuenta que el SP está jodidamente mal ahora, no os preocupéis por eso, porque aunque sí, efectivamente los controles están mal, va a ser el nuevo modelo de vuelo. La memoria muscular que vayáis ganando, sobre todo estas correcciones exageradas que hay que hacer ahora, probablemente os ayudarán un montón en el futuro cuando salga el nuevo modelo de vuelo. Pues
pues la podéis poner en práctica. Y sobre todo notaréis que el juego seguramente sea mucho más fácil a la hora de apuntar que esta puta mierda. One down. Got something for you. Siempre fijaros la velocidad como la estoy moviendo, ¿vale? Siempre tratando de no, no hay por qué ir a tope, no hay por qué ir a full, controlando la el strafe hacia adelante y el strafe hacia atrás, ¿vale? Empujando la nave y alejándola en caso de que no me quiera chocar, como ha pasado ahora, o quiera mantener una distancia óptima para mis disparos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y a pesar de eso, ya os digo, tener en cuenta que ahora mismo el morro de la nave se deja como llevar y... Y en el mal sentido, ¿no? Buscamos objetivos, parece que no... No sabemos a lo que le están disparando, puede que se haya bugueado. Hay una nave por ahí que tiene un sonido bugueado, creo. Al principio son auroritas. Relativamente sencillo. Sí, la Titan Lidan efectivamente tiene un campo visual estupendo. O sea, es de las mejores naves para combatir, es en plan, para iniciarse en este mundo. O sea, por 50 pavos es lo mejorcito que hay. Cuesta cada dólar esta nave, o sea, es muy, muy, muy buena. Acaban de tirar un misilaco ahí, no vino a cuento. Vale, se acaba de estrellar ella sola. Vamos a por otra. Vamos a probar los misiles también. Antes en el... En el Arena Commander antiguo, cuando tú hacías una kill, cada X tiempo te daba misiles. En este caso los jefecillos te daban los misiles, ¿no? Bueno, en este caso que es una Cutlass, nos va a reventar, como no tengamos cuidado. Nos ha tirado misiles. Bueno, vamos a... En este caso, está claro lo que tenemos que hacer. Mirar cómo tenemos los escudos. Lo que tenemos que hacer es pirarnos de aquí. Cubrir una roca, lo que haga falta. O sea, vamos a buscar rocas. Vemos cámara trasera. Vale, hasta que recuperemos los escudos no vamos a volver a la batalla, ¿ok? Siempre intentar eso en cualquier tipo de combate. No tenemos prisa. Y los escudos, pues, es lo que realmente nos salva la vida. O sea, sin eso... Complicado. Siempre sobre todo tenerlo muy presente. Bueno, saber que también podéis modificar los escudos. Ok, podéis hacer que... Si eres gilipollas. Estaba mirando pero no debía. Bueno, es lo que hay. Bueno, que sepáis que también tenéis varias vidas. Que aunque esté así de jodido, que no siempre va a ser igual. Os quería decir que bueno, que podéis enfocar los escudos para tratar de ponerlos pues en donde os estén pegando, reforzar esa zona. La verdad es que se vuelve bastante complicado. ¿Quién me mandaría a mí meterme en un directo en un Electronic Access ahora, eh? Madre mía. Es importante también que, bueno, en mi caso que llevo joystick, las personas que llevéis joystick, que lo tengáis todo, todo cómodo, porque bueno... hay que hacer bastantes correcciones además ahora. Y hay un momento en el que tenemos el brazo caliente, por así decirlo, que la cosa va bien. Pero otro momento de muy declive, si tenemos las cosas mal colocadas, en el que vamos a apuntar como el culo, porque el brazo está cansado. Los bosses también suelen soltar, o solían soltar en tiempos, llaves amarillas, como una llave de tuerca, que nos repara la nave. Entonces, a ver qué pasa con eso.
Vamos a ver. Vale, ya empezamos a tener bastantes más enemigos. Vamos a relajar también el uso de combustible. Mira, ahí tenemos un misil. El rojo, ¿lo habéis visto? Ese rojo es un misil. Vale, siempre para este modo utilizaremos el botón asignado a objetivo más cercano, Target Nearest, ¿vale? Está por ahí los controles. Pues es lo más cómodo, ¿no? Para pegarse. Siempre el más cercano y se acabó. Vale, son bucaniles. Si se quiere morir o no. Ahí estamos. Ahí la tenemos detrás. Un giro brusco con desacoplado para tenerla de cara ya. Echarle pelotas. A veces funciona. Otra cosa que podemos hacer es que en este caso que nos está pegando otra, que lo podéis aplicar en digamos, imaginaos que nos está pegando la de la izquierda también, ¿no? Pues lo que podéis hacer es fijar un misil, ya se lo tiráis y seguís con la otra para liberaros un poquito de presión, ¿no? Eso no lo vais a poder hacer contra la IA de momento, pero sí contra jugadores. Es una técnica interesante, ¿no? Para tratar por lo menos de que no nos revienten. O que nos den un poquito de aire, ¿no? Mientras estamos... La verdad es que va fatal el apuntado. O sea, va muy, muy, muy mal. Terrible, ¿eh? Bueno, otra de las cosas que tiene el problema de la Titan, fijaros en lo que está abajo, que se supone que es el radar, pero no se ve, o sea, está mal posicionado también. En general pasan algunas naves. Y yo, por ejemplo, soy una persona que utiliza bastante el radar para posicionar las naves, y aquí es muy difícil, porque está a mitad. Pero bueno, eso lo irán corrigiendo con el tiempo. Siempre, sobre todo, intentar, cuando estéis pegándoos con una nave, en este caso, que el modelo de vuelo está así de esta manera, intentar siempre ofrecer el lateral, nunca ofrecer toda la barriga o toda la cabeza. Siempre utilizar el roll, ¿vale? Para tratar de ofrecer el lateral para ofrecer un perfil más bajo. Porque fijaros ahora cómo se ha puesto, que me ofrece todo, ¿vale? Y así le puedo pegar muy fácil. Claro, es que hace súper extraños las naves aparte, o sea, no... Vale. Vale, unidades de élite, eso se supone que es el boss.
ver. Todavía no tenemos visual. Vale. Desplazamiento lateral y contramedidas para esquivar esos misiles en la medida de lo posible. Aún así me ha pegado. Otra cosa que todavía no acaban de estar guay los misiles tampoco. Bueno, como ya tenemos los escudos tocados, vamos a darnos un poco a la huida. Recuperar un poquito. Ahora nos piramos otra vez. Tomarlo un poco con calma. Han chocado contra mí. Tenemos que ir otra vez. Madre mía. Desplazamiento lateral y roll para intentar hacer una espiral y evitar ser golpeados. Ya veis que además estamos presionando al piloto. Utilizar acoplado y desacoplado para hacer aproximaciones a los asteroides y demás. Eso todo poquito a poco lo vais haciendo de forma natural, ¿vale? Nos están poniendo de verano. Pero de verano no, de veranísimo. Al vernos así solos y acorralados, pues lo más sensato es meterse en asteroides, o sea, no queda de otra. Intentar meterse en asteroides para minimizar los ángulos de los que nos pueden disparar y tratar de hacerlo lo mejor posible. Con suerte incluso puede que se estrelle alguno. Bueno, es que además tenemos una Constellation y la Constellation nos puede hacer mucha pupa. Estamos bastante jodidos en general ahora mismo.
Vamos a volver a zona de asteroides de nuevo. Buen azar. Sí, tío, estoy aquí dándole los toques al módulo de vuelo antiguo. Y nada, pues eso, a ver si... A ver si tampoco, también... Entreno un poquito el brazo para cuando llegue la... El nuevo modelo. Le doy un poquito de caña, que aunque esté una mierda, pues por lo menos así le doy un poquito de amor al joystick. Esa clase de daño que estoy recibiendo no me gusta nada. Uf, tenemos la con encima. No tenemos misiles y creo que solo tenemos cañón de energía, que nos falta munición. A ver si podemos recuperar de alguna manera. Tenemos que matar. Nos va a costar tela sin el cañón del morro. Y nos están poniendo finos. Otra vez hay que pirarse de aquí. No, no, roca, roca, roca. Vamos a roca. Tirarle el misil ahí donde va. Uf, me ha pegado otro. Cago en la puta. Tenían dos. Sí, sí, me falta un ala. Estoy mega tocado. Vale. Quedan dos naves. La Buca y la Constellation. Súper complicado apuntarle, ¿eh? Súper, súper complicado apuntarle. No me la bajo, no me la bajo. ¿Qué va? Un cañón de mierda, ¿sabes? No me lo doy bajado. Vamos a ver.
Que va, con esta apenas me voy bajo los escudos también. Tengo que hacer movimientos, pero súper locos, para que no me dé por culo. Parece que algo le estamos haciendo, a ver si conseguimos matarla, pero vamos. Algo lo que solo estamos haciendo, pero bueno. A ver quién va, si ella o nosotros. Al final he decidido pegar al objetivo más gordo para poder tener un poco de puntería, macho, porque es que si no es imposible. Tal como está el este, no soy capaz. Tal como está el SP, no soy capaz de apuntarle a la bocanil. Vamos. Con estas armas de mierda no me la cargo. A punto de blackout ahí. Es que es la única manera de que no me pego las torretas, si no me fría. Y aún así me está pegando alguna. Qué locura, que inhumano es pegar así, ¿eh? Por Dios, que salga el modelo de vuelo ya. Es que me siento estúpido. En realidad. Me siento súper estúpido haciendo esto. Sobrecalentado, a ver si se enfría un poco. Ahí tenemos la llave. La llave. ¡Oh, Dios mío! Hemos recuperado la nave y el cañón. Las armas. Sí. Volvemos a ser personas. Dios mío. Bueno, eso creo. Sí, sí. Déjate querer, Dios mío. Que no se deja, ¿eh?
que fijaros que se queda fijado apuntando delante de la nave y no me permite apuntar a mí. O sea, como que se queda bloqueado. Mira, ahí se queda, se arrima hacia adelante. Yo lo intento corregir hacia atrás y no puedo, es un imposible, ¿eh? Es un quiero y no puedo. Todo el rato. Entonces tengo que forzar a la nave a hacer movimientos súper bruscos para intentar evitar eso. No hay manera. Vale, voy a desactivar el ESP. Lo tengo ahora quitado. Y a ver qué pasa. Joder. Ya ves, así se comporta mejor la nave, pero... pero no lo creo. Vale, hemos perdido totalmente... vale, aquí está. Que va, sigue haciendo extraños, o sea, no me deja. No sé si es... ¡buah! Mirad cómo se pone. Todo loco, ¿eh? Loquísimo. Le voy a volver a dar a la SP. Porque dentro de lo malo, lo peor, ¿no? A ver, estamos pegando así. Si se lo quito... si se lo quito es locura. Es locura. No me deja, no me deja apuntar. Ahora me está dejando. Pero se escapa del punto de mira. Bueno, yo creo que vamos a matar a este y vamos a dejar esta sesión porque no tiene sentido. Vamos a hacernos una misión así con la Avenger para aprovechar bien el directo y aprobarla en el PU. Pues ya por desquite nos cargamos a este. Aunque este paso nos vamos a quedar sin munición antes, ¿eh? Bueno. Vamos a salirnos de este infierno infumable. Hemos visto, bueno, un poquito Lerna Commander, cómo está. Está hecho una puta mierda. No le hemos hecho gran cosa, la verdad. Entonces, bueno, ya para acabar con el tema de la arena, lo que sí que, bueno, que lo que les decía, que aquí tenéis las diferentes marcas y vais ganando puntos, ¿no? Al acabarla... tiene que ser en partidas públicas, ¿vale? No puede ser que no vale que lo hagáis vosotros en privado. Pero bueno, vais... tenéis la oportunidad de ir gastando Rex y, bueno, os pone aquí, pues tanto tal por tantos días, ¿no? Entonces, pues en base a eso, pues podéis ir probando naves y podéis ir haciendo cositas. Vale, pero bueno, que sin más. O sea, tampoco es que sea la gran cosa ahora mismo. Está bastante mal, de hecho. Así que vámonos al Universe. Está cargando. Bueno, y como iba diciendo, la Titan, pues creo que es la mejor caídas FPS brutales. A ver. Sí. Hoy parece que va todo estupendo, ¿no? Parece que va todo maravilloso. Mira qué chimpor da, qué saltor da. ¿Qué es esto? De hecho, en el Steam lo tenéis que ver súper cortado. Bueno. A ver, como iba diciendo, pues esta nave creo que es de lo mejorcito que hay para empezar. De hecho, si tenéis un paquete de juego, ya sea el de la Aurora o el de la Mustang,
podéis cambiarlo a la Mustang. Y la Mustang, de esta nave, la Mustang, son 15 dólares. Sí, son 15 dólares. Entonces, bueno, por 15 dólares yo creo que merece bastante la pena. No me acuerdo dónde está, pero bueno, recorremos ahí por fuera y ya está. Por 15 dólares es un preciazo. Porque tienes carga, tienes cama. Tienes una nave que te permite salir tanto por cabina como entrar por detrás. Puedes llevar un colega, aunque sea indecentemente, por lo menos en el estado actual del proyecto. Con esta nave puedes hacer lo que te dé la gana. Menos minar. El resto puedes hacerlo, ¿no? Y bueno, es una nave grandecita ya. La verdad es que está chula. Pues en teoría, o sea, está lo que sería, bueno, podemos entrar por aquí ya directamente. Como os iba contando, se puede entrar por delante sin problema. O eso me debería dejar hacer. Vale. Ahí está entrando. Sí que es un poco... Ahora os voy a enseñar. Vamos a ver. Eso es un clásico, ¿no? La verdad es que esta... La nave no es fea. O sea, dentro de lo que... A mí no me gusta, pero no es fea. Porque, bueno, yo... Me gustan más las naves que... Que no sé. No es que sea fea. Es que no me gusta. O sea, es la movida. Bueno, da igual. Que no me gusta, vamos. Pero que me mola por su funcionalidad. Me gustan mucho más las naves un poco más... No sé. Más alien, por así decirlo. Más extrañas. Pero bueno. Para el caso. Si le damos aquí a salir del asiento. Vale, pues ya podemos... Lo que decía, que me parece un poco... En general, de todas estas naves, que le pasa también a la Mustang. Y es que cuando te montas por la escalera, por algún motivo te tienes que sentar primero en la silla y no puedes saltar directamente a lo que sería la cabina. Y eso no lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? Pero bueno, quitando eso, pues es una nave que tiene cama. Tiene cama y está bien. Pero todavía no llega a tener ducha. Y yo creo que... Aquí de alguna manera se le podría haber puesto un aseo e incluso una pequeña cocina. Pero la verdad es que bueno, que ya que tenga cama para el Universe, tal como va a estar, va a ser importante. Y tiene la zona de carga, como ya os dije. Que tiene la movida de que bueno, de que si quieres... cargar la nave, pues se llena hasta arriba, hasta los topes. Lleva 6 unidades de carga. Y para poder entrar a la nave mientras esté cargada, pues tendrás que ir por la parte de adelante, ¿no? Pero bueno, que está curioso, en general. La verdad es que es bastante grandecita. Al precio que tiene, tiene una potencia de combate muy cojonuda. Estéticamente está curiosa, está chula. O sea, aunque a mí no me guste, reconozco que la intención de su diseño es buena. O sea, está bien. Y vamos a buscar por aquí una misioncita, que tenemos un montón. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Appointment. No, Reco Battaglia... Bueno, es que alguna vez tendrá que salirnos la puta misión de esta señora. Tendrá que salirnos bien alguna vez, ¿no? Bueno, tanto de cabeceo como... Es decir, como de cabeceo. ¿Qué es esto, no? Es algo más lenta que de guiñada, pero... es bastante ágil la nave, ¿vale? En general es súper ágil. Ok, vamos al Star Map. Y vamos ahí a Delamar. Seleccionamos ruta. Tiene otra versión que es la de esta nave, que es la Renegade. Que sepáis que la Renegade es peor, ¿vale? Que se mueve más lento de lo que es el cabeceo y
y la guiñada. O sea, tiene, reacciona peor, digamos. Así que es mejor que si vais a pillar una, que os pilléis esta, que no os pilléis la de la King. Desgraciadamente tiene peor rendimiento en combate. Creo que solo le gana en velocidad sin Afterburner un poquito, pero en Afterburner tienen la misma, si mal no recuerdo. Así que... cacota. Bueno, la verdad es que, pensándolo bien, 10 naves de estas pueden hacer bastante daño. O sea, si te pillan ahí... Uf. Ya si te pilla una, que no hay que olvidarse de que tiene un cañón de tamaño 4, ¿vale? Que eso, cañón de tamaño 4 ahí puesto, ojo. Vale, es cuando no somos capaces, le damos a Click Road. Y volvemos a darle el saltito. Velocidad Afterburner es cojonuda, 1235 creo que era. Pero bueno, ahora lo vamos a averiguar. Bastante rápida para hacer las misiones que hay ahora. Exceptuando los saltos, mira, 1115. Eso le han bajado la velocidad desde cuando yo tenía... Bueno, al principio del juego, pero bueno, así sigue siendo una nave bastante rápida, qué coño. Sigue estando muy bien. Más rápida que una Freelance. Más lenta que una Cutlass. Pero bueno, está bien en general. Y la podéis aparcar en cualquier lado, que eso está muy bien. On behalf of the People's Alliance, welcome to Levski. Name's Eslin. I run the hangars here, which is great for you, because you're probably looking to land. Vale, pues, para piratrizaje. No, que nos la lía. Que nos la lía, que nos vamos a caer, ya veréis. Bueno, pues... cosas que tienen que arreglar la nave. Evidentemente no puede ser que cuando le des al panel de menú esté el de Exit Ship delante. No... No está bien. Es una buena cagada. Madre mía. Sí que es una buena cagada para la nave, ¿eh? Eso, macho. O sea, eso tienen que arreglarlo, pero para ayer. Es que desastre, ¿eh? Otro puto rollo. Eso está fatal hecho. Pero fatal. Sí, sí, haciendo rap el loader, ya ves. Nada, pero ese menú está fatal hecho. O sea, eso tienen que corregirlo porque no jodas, o sea. Vaya cagada, macho. Bueno, le tenemos ahí el claim los 6 minutitos. Mientras... Bueno, vamos a claimear lo típico, toda la basura. Está, minutito.
40 segundos, lo podemos esperar. Y vamos otra vez para allá rápidamente. Que conste que todo esto ha sido evidentemente por culpa de que hemos empezado una misión de Recco Battaglia. O sea, no cabe duda de que algo tiene que pasar siempre que pillamos la misión de esa señora, ¿no? Es fundamental que algo se joda. Es una barbaridad, es, o sea, no soy capaz de hacer ninguna. Mira que llevo tiempo, bueno, llevo jugando desde que está la tía con la pierna chunga y tal. Y creo que solo he conseguido entregar una misión. Una misión, y aún por encima no ha sido en directo, así que... no demostrable. Ay, Dios. Vamos allá. ¿Qué desastre? El A02. Por aquí. Vamos a la 02. Bueno, aprovechamos, entramos por detrás. Así ya también veis cómo va el tema por detrás. Si pensáis si le cabe una moto, o sea, no puedo llevar vehículos, ¿vale? Solo puedo llevar carga. Fijaros que esto también es importante, es verdad. Que esta nave tiene eyección. Eso es bastante interesante para el universe, de cada universe, porque significará que podréis salvar la vida antes de morir. O sea que naves, por ejemplo, como la Buccaneer, no tienen eyección. La Buccaneer no tiene eyección, la Cutlass tampoco. Esto parece que no, pero en su momento va a incrementar mucho el valor de una nave. Para lo que es el jugador, o sea, el poder eyectar y poder ser rescatado en vez de que te revienten. Bastante importante en Star Citizen. Vuelve a pasar lo mismo, vamos a clear. Si clear no funciona, simplemente hacemos esto, seleccionamos como destino. Alternativa, ¿no? A solucionar bugs e inconvenientes de no poder saltar. He visto que hay dos, una de ellas es darle clear route, si eso no funciona. Seleccionamos el astro como destino, le volvemos a dar al salto y ya no salta. Estamos yendo ya. El pingüino que le llamaban por ahí a esta nave también. Curiosamente está raro el juego, porque antes me iba a unos problemas y tal. Pero sin embargo, la superficie de los astros está bien definida, o sea, cosa que a veces no pasa. Yo creo que están trabajando en el servidor, haciendo cosas todo el día. Están cambiando cosas, es evidente, porque si no, no veríamos estos cambios que hay. Están trabajando con el OCS seguro, mirando lo que pueden poner en OCS, lo que no. Cada PC tendrá que aprovechar de alguna manera, ¿no?, sus características. No será lo mismo tener 32 GB de RAM que 16, o no debería.
Ahí está mi anterior nave, la desgraciada. Es que además también tiene lo del Open Exterior ahí y tal. Está mal eso puesto, ¿eh? Lo de los menús, esto lo tienen que tocar porque... Está demasiado alta la cara del piloto. Tenía que estar más baja, o sea, tendría que estar... Esto debería ser la visibilidad de la nave. Okay. O sea, con esto es suficiente para combatir. Si no, no tiene sentido que tenga todos esos menús ahí. Pues va la línea de ataque, macho. Hala. Ahí lo tenemos. Welcome. Ya vamos a hablar con Reco. Bueno, recogemos por si... No sé, nunca se sabe. Puede venir alguien de por aquí que te esté en un hangar y te vaya a llevar la nave y bueno, para evitarse disgustos, ¿no? Bueno, por cierto, estaba pensando que... Bueno, sabéis que cada X tiempo hacen Q&A y también, bueno, hacen preguntas y respuestas sobre las naves. Y también hacen el reverse de verse, ¿no? Entonces, quizás se podría hacer que para poder transmitir las preguntas que tengáis, porque la verdad es que en el directo quizás me cuesta un poco y si están diciendo cosas demasiado técnicas me puede llegar a perder a la hora de doblar. Entonces quizás utilizar los martes, ¿vale? En el YouTube, cuando suba el vídeo, que podáis poner ahí los comentarios, en los comentarios las preguntas que queráis hacer, en plan para tratar de traducirlas o de alguna manera, sí, o sea, simplemente se podría hacer que aquellas preguntas que, bueno, en este caso tendría que filtrarlas de alguna manera y no sé. Buscar alguna manera de poder hacer eso más eficiente. De poder trasladar a vuestras opiniones. En plan, pues quizás leyendo los comentarios podría hacerse. Podría hacerse. O de dudas que me vayáis preguntando por aquí por el streaming. Que tengáis alguna cosilla que se pueda transmitir a esos días. Aunque, que igual también es otra opción. Simplemente que lo preguntéis a través del directo. Tengo que barajar qué sería lo mejor en general. Si por ejemplo, acordaros de que las preguntas y respuestas... por aquí no es. Las preguntas y respuestas de la Argo SRV todavía no se han terminado, las van a continuar en estos días, pero bueno, yo creo que en general todo lo que se quería preguntar referente a esa nave más o menos ha salido en el reverse de verse. No le veo. Vamos a ver qué quiere esta desgraciada. Nos girará el cuello en plan exorcista. Dunson. Hey, I was hoping you'd swing round again. Llevo una camiseta de Kovalex. Ah, then you'll be wanting to see me. Name's Reco. I see to the boring fizzly bits for most of the miners work in the area. Dig site claims, equipment orders, ore transfers and the like. For most jobs, the terminal will set you up. But if you're after something with a bit of air on it, best to talk to me direct. If you'd like, I can see to setting you up with something now. Nothing too big, but it'll let us see how we feel about working together. Bueno, está hablando de que si queremos mandanquita, que hablemos con ella, ¿no? Que si no, nos vamos a poder encontrar otros trabajos aburridos aquí y tal. Y que dice que de momento que... Pues lo que dice siempre, ¿no? Que de momento que empezaremos con algo suave y que ya iremos viendo.
Here are the details for you. Vale, aquí están los detalles. Se atasca un poco, más que de costumbre. Yo creo que sí que están trabajando en ellos. Algo están haciendo. Ah, cojones. Vale, llevar una muestra de minerales. Lo estándar de Reko, la verdad. La verdad es lo estándar de Reko. Bueno, vemos que el pickup site, siempre mirarlo, que esté a 1800, vale. Si ya está a 30 millones de kilómetros, ya, si te apetece mucho ir. Si no, que le den por culo. Básicamente, porque se va a buguear. Entonces, bueno. Que bueno, la experiencia es interesante. Ahí vamos para arriba. ¿Conseguiremos hacer la maldita misión de Reko? Nunca lo sabremos. Vale, pues en el caso de que no nos acordemos de dónde estaba la nave, acordaros lo típico, miréis los paneles, que es mi caso, que no me acuerdo, y está en el hangar 4, ¿vale? Pues vamos al 4. Vamos para allá. Que mira los menús como están de jodidos, eh. Uf, hay que andar con un ojo ahí. Espero y deseo que corrijan de una puñetera vez el brillo del sol. Aunque bueno, ¿hasta qué punto el sol en el espacio tiene que brillar de esta manera? O sea, pero ¿hasta qué punto es interesante que sea así cuando lo vayamos a jugar al juego, ¿no? Sobre todo estas luces de mierda que hay por aquí, que para mí estas luces, o sea, tenía que ser algo más dimmer, algo más de ambiente, ¿no? No ese pegote ahí. O sea, eso mal. Eso caca. En general las luces del juego tienen que mejorar un poco en cuanto a pues eso. Atenuar un poco las luces, suavizarlas un poco. Tener en cuenta que estamos gamers jugando este juego y queremos conservar la vista hasta los 70. Ese tipo de cosas. Y probablemente para Star Citizen sea más que interesante el tener una pantalla, si llegan a salir en su momento, el tener una pantalla OLED y que sea HDR. Pero lo de OLED seguramente va a ser muy, muy tocho tener una pantalla OLED. Lo que pasa es que no están saliendo, están empezando a salir alguna. Hay una de 55 pulgadas de Alienware que vale, pues lo que vale, no ha salido el precio, pero hay similares y valen 5.000 pavos. No creo que, aparte, 55 pulgadas es una locura para un jugador cualquiera. Y la verdad es que, bueno, en general,
La ventaja que tienen las pantallas OLED es que en vez de tener una iluminación por detrás de los colores, como pasan en las mayores las pantallas que estamos usando, ¿no? Que son LCD, pues las OLED lo que hace es que directamente el negro se apaga. Que si tenéis un teléfono móvil y tenéis una parte negra y otra parte pues de colores, la parte negra la tapáis con la mano y veréis que realmente se apaga lo que es el LED, ¿no? El píxel en cuestión. Entonces eso mola la hostia, porque el espacio es totalmente negro. Ey, gracias, Zaer, Dios, agradece un montón. El espacio es totalmente negro. Y entonces, si tenemos una pantalla OLED en el futuro, vamos a disfrutar de los negros y de los contrastes del espacio un montón. Entonces creo que sí que es importante, si tenemos oportunidad en el futuro, que yo creo que para controlar que estas cities quizás las empecemos a oler. Fijarse en cuán de bien la pantalla que vayamos a comprar nos muestra los negros. Súper importante, yo creo. Vamos para allá. Y bueno, la verdad estaba hablando de pantallas y tal porque me he pillado una de 2K, pero es una pantalla que voy a devolver. Voy a devolver y probablemente me vaya a pillar una de 1080 otra vez. Ahora mismo tengo una pantalla de 1080 en la derecha y una de 2K en el medio. Y la verdad es que no. Bueno, tanto por lo que es streamear a Twitch. Que bueno, que de momento solo me permiten streamear en 1080 a 60 FPS, que es mi meta. Pero me he dado cuenta de que la pantalla es una pantalla curva. Los negros que muestran no los muestra como quiero, lo que estaba comentando, ¿no? De que quiero pillarme una pantalla que yo también pueda disfrutar del juego. Pero no sé si tirar por eso o optar por una pantalla del mundo competitivo de 240 Hz 1080. Y darle caña con eso. Porque bueno, en el competitivo intentaré pues estar. Tanto en el de naves como en el Star Marine. Cuando el juego vaya mejor. Pero por otro lado, me apetece un montón también poder ver este juego en 4K. No sé si a vosotros también. Probar cosas también como el Ultra Wide. A ver qué tal va. Pero el Ultra Wide creo que no tiene sentido emitirlo. De momento. Pues en vuestras pantallas se vería fatal. O sea, se vería como dos bandas abajo y tal. Estaríais perdiendo pantalla, ¿vale? Para poder disfrutar de mis directos. Y eso no se puede consentir. Así que probablemente intentaré hacerme con una 2080 en estos días. Y tratar de ofreceros los streaming con la mejor calidad que pueda. Vamos a ver qué tal. La reproducción de colores, bueno, era malísima. No es tan horrible ya, Zaer. No es tan horrible. Pero es que el problema es que a mí me gusta competir. Y competir, pues, claro. Es importante tener una pantalla que tenga un buen tiempo de respuesta, que no tenga ghosting. Que bueno, el ghosting, eso que hablan por ahí de la pantalla con ghosting, las IPS tienen ghosting y tal. Eso lo que viene siendo es que si yo, por ejemplo, hago así con la nave, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora. Y al mover, digamos, este asteroide que hay aquí, ¿vale? Deja un rastro. ¿Vale? Eso es lo que se llama el ghosting. Es lo que sería el fantasmeo, ¿vale? Pues eso. Como si dejara un espectro detrás. Un fantasmilla detrás de lo que. Pues de su posición anterior. Entonces, esas las. La, los paneles TN. Que suelen tener una alta tasa de refrescos y tal. Pues son los que precisamente evitan eso, ¿no? Y tienen un tiempo de respuesta alto en el sentido de que. De que, bueno, de que lo que tarda en cambiar un píxel de. Por pasar de los diferentes colores. Pues en ese tipo de pantallas suele ser más rápido.
Entonces eso la convierte en una pantalla mejor. En vez de ir por arriba, vamos a ir por abajo, que me mola siempre echar un vistazo. Que fijaros que tenga justo delante el Exit 0G es demasiado abuso. Sí, estoy de acuerdo en eso, Zaer. Lo podría utilizar para eso, pero tú, por ejemplo, si... ¿Por qué no lo veo sentido en Ultra Wide? Porque de entrada tendría que estar escalando el juego a una resolución 16:9 para poder emitir por Twitch. Entonces, al hacer ese trabajo de escalado, probablemente estaría perdiendo frames por segundo en el juego y estaría estresando la máquina. Luego, el otro fallo que le veo es que tú, que tienes una pantalla ultra wide, no podrías disfrutar de mi emisión ultra wide porque tendrías una barra negra abajo y otra arriba. Pues en realidad lo que estaría haciendo sería convertirme señal ultra wide de 21 novenos en una de 16 novenos. Entonces es una putada. O sea, ¿para qué voy a streamear en ultra wide si al final le estoy jodiendo la experiencia? O sea, primero, unos no ven bien las cosas porque los ven muy pequeñas, ¿vale? Porque la mayoría de la gente, pues igual tiene una pantalla de 24 pulgadas, ¿vale? Entonces, ponerte a streamear en ultra wide haría que las cosas se viesen pequeñitas, ¿no? El público de 21 novenos, pues en el momento que los 21 novenos empiecen a estar bien, pues ahí me gustaría pillar una pantalla. Me gustaría pillar una pantalla de 3000 y pico por 1440. Eso sería mi 21 novenos ideal ahora mismo, ¿no? Pero, aparte de que es mucho billetaco ahora mismo, haría falta, o sea, para mover a 21 novenos con esa resolución, necesitaría una 2080 Ti. Una 2080 Ti son 1200 pavos. Es una pasta. Todavía no soy un streamer lo suficientemente importante para ese tipo de cosas. De momento tengo que conformarme con lo que está a mi alcance. Y lo que está a mi alcance pues será una 2080 y probablemente una pantalla de 1080 de 24. O una 2K. La Horus esa que anda por ahí, que hay una Horus que parece que tiene buena pinta. Que igual cae. Estoy debatiéndome en eso. Entre una pantalla de 240 Hz o una pantalla de 2K pero plana. O sea, nada de curva. O sea, la curva, la verdad es que yo, bueno, me habían recomendado que estaba bien y tal. Pero no es para mí. O sea, la pantalla curva no le veo... Tienes que estar como muy, muy centrado en lo que es la pantalla para poder aprovechar bien los ángulos de visión y no notar que es una pantalla curva. Y en ese sentido, pues yo me suelo mover bastante y no sé, no me acaba de convencer. Igual estoy así como de lado, como estoy con la pierna encima, ¿no? Cuando estoy ahí solo o lo que sea, sin emitir ni nada. Y bueno, pues la Laurus esta que es IPS me llama la atención porque digo, coño, es que también... Vale que quiero jugar competitivo y tal, pero puedo buscar un término medio y también así aprovechar lo que es un poco de los dos mundos, ¿no? De ser el creador de contenido, de ver que las cosas quedan bien cuando empiezo a hacer vídeos ahí editados y pues en ese sentido quizás me interese también tener una pantallita un poco más maja, ¿no? Y no tener solo para jugar. En un mundo ideal, pues tendría dos pantallas, una para competir y otra para tocarme, pero en la práctica eso es mucha pasta. Sí, es lo que... Sí, efectivamente, son una pantalla 21 novenos, le veo sentido la curvatura. Probablemente. Pero en una pantalla de 16 novenos, tío, de 27. La verdad es que no le veo...
No le veo el rollito. ¿Conseguiremos entregar la maldita misión de Recco Battaglia? ¡Oh, Dios mío! Delivery drop-off. Vale. Vamos a hacer lo que tiene que ser en Greenhex. Levski. Ahí está. Vamos a Levski. Proximity alert, starboard. Proximity alert, port. Proximity alert, head. Quantum travel initiated. Ahí vamos. Han salido por ahí unas gafas de Microsoft que tienen realidad aumentada, que valen 3.500 pavos. Que eso sí, ¿no? Ahí de puta madre. Verías todo ahí en 3D y tal, pero aparte también verías tu estancia. Pero claro, el día de mañana también puede salir teclado que tenga algún tipo de sensor y que de alguna manera esté reconocido dentro de las gafas. De todas maneras, yo creo que el tener una pantalla y estar, pues lo que estoy haciendo ahora, de tocarme un poco mientras estamos saltando, eso con una gafa no lo vas a poder hacer. Aparte de que poner peso en la cabeza para largas horas de juego, y eso sin olvidarse de que para un shooter, tal y como están concebidos ahora, el tener gafas VR es un lastre. Porque tu cabeza no gira tan rápido como tu mano para poder hacer movimientos de apuntado y demás. Entonces no sé yo, ¿eh? Como experiencia y como disfrute y tal de un par de horitas o así, pues igual. Pero como norma general para jugar, lo veo complicado por ahora. Yo veo más algo del rollo ese de, ¿cómo se llamaba?, de la serie esta, coño. Bueno, hay algunas, ¿no? Hay algunas, más de una. Pero la de, así, una de las más conocidas es la de, oh, que no me sale ahora, joder. La de que es un chorbo que va con una espada, el Kirito este, hombre, que no me sale ahora la serie. Es el nombre del personaje y no me es el nombre de la serie, qué desgracia. A ver. Es Sword Art... Mira, tío, efectivamente. Es Sword Art Online. O sea, ahí lleva un casquito y tal, se lo pone y pues ya te... más rollo, ¿no? En plan, te metes más dentro del juego, en plan, sensaciones y movidas. Eso sí lo veo viable en un futuro, ¿no? De que tenga sentido. O la de... o la peli esta, la de... no sé si os acordáis. Que se llama... ¿cómo es? ¿Player? ¿Player Ready o...? ¿Gamer Ready Player One? ¿Cómo coño era? No me acuerdo. Bueno, una peli que parece que sacaron hace poco, que aparece el pavo en el planeta Doom y todo, ahí una flipada de la hostia. Y que aparece también el pavo haciendo una carrera en un DeLorean. No, no sé si sabéis cuál es la peli. Pero bueno, para echarse la risa recomiendo verla. A ver si la encuentro. ¿Cómo coño se llamaba esa peli, macho? Creo que era Ready Player One, ¿eh? Voy a buscarla, porque esa peli no estaba mal. A ver. A ver.
Sí, era esta. O sea, seguro. Me llamo Weight Watch. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí. En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Ah, sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien. Oasis fue una idea original de James Halliday. Hola. Si estáis viendo esto, es que he muerto. He creado un objeto oculto, un huevo de Pascua. El primero que encuentre el huevo heredará 500.000 millones de dólares y tendrá el control absoluto de Oasis. ¿Quién es ese Parzival y cómo coño está ganando? Encontradlo. Esto no es un simple juego. Hablo de la vida real y de la muerte. Oasis es el recurso económico más importante del mundo. Es nada menos que una guerra por el control del futuro. Bueno, pues ya he visto un poquito de qué va. No voy a poner todo el tráiler, macho, que si no... Pero es ese rollo, ¿no? Y la verdad es que esa peli me ha gustado. No sé si la habéis visto, pero está chula, ¿eh? ¿Tú la has visto, Loder? Sí, efectivamente. A mí me ha molado por las referencias. La trama es un poco... cacota y un poco cacota. Pero bueno, que está entretenida la peli, joder. Pues pasa el rato. Y además, yo creo que es la peli que... Bueno, me contaba por ahí un colega que ya es padre de familia y tal. Y me contaba que es la peli ideal para ver con críos y tal. En plan de... O sea, para enseñarles un poco de que... Una forma divertida, ¿no? De enseñarles lo que para nosotros era... Ese mundillo friki de aquel entonces. Por así decirlo. A ver. ¿Conseguiremos enviar la caja y que nos den la maldita misión de Reco Battaglia por completada? Chun chun. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale, tenemos lo de Library Robot ahí. Cuidado con el menú, que lo carga el diablo. A ver. One hangar coming up. Landing gear deployed. Todavía sigue nuestra Titan, ¿eh? Qué pasada. Vale. ¿Cómo hacer un aterrizaje en condiciones sin mirar en tercera persona? Bueno, pues realmente lo que deberíamos de... Si funcionase bien, claro. Pues sería el horizonte, ¿no? O sea, primero nos acercamos. A medida que vamos bajando, deberíamos de poder poner el horizonte y ya bajar sin ningún problema. Se supone que esto debería estar más elevado para guiarnos un poco, la verdad. En una nave pequeña es muy fácil de hacer, en una grande ya no tanto. Pero bueno. Vamos para allá. Bueno, como ya os digo, esta nave para hacer misiones ahora mismo en el juego es la hostia, o sea, es la polla. O sea, podéis hacer misiones de combate, misiones de carga, misiones de investigación. Podéis defenderos un poquito, podéis ir a la Arena Commander. Podéis echar carreras, porque no es una nave del todo lenta. Está bien en general. Podéis llevar a varios colegas, o podéis ir a rescatar a un colega que se ha quedado perdido. Está bien.
Vamos a llamar ahí al elevador. Por cierto que está en los cines la peli también de Alita Ángel de Combate. O sea que no sé si conocéis la serie, pero bueno, el manga, yo tanto el manga como la peli de anime me he visto todo, tengo en casa los tomos y demás, y me da un miedo que te cagas el ver esa peli. Tengo un miedo que la destrocen, pero brutal. Como todas las pelis que hacen así de... pues eso, la de Dragon Ball, eso es una vergüenza ajena, o sea, eso... vergüenza ajena queda esa peli, Dios mío. ¿Cómo se han atrevido a hacer esa basura? No tiene puto sentido, o sea... ¿Cómo se lo han consentido, más bien? O sea... ¿Cómo no había nadie para darle una torta al tío, al director que la hizo, en toda la cara? O sea, en plan de... ¿Tú qué has hecho? O sea, ¡te mato! Dios mío. La de Dragon Ball es terrible, o sea, terrible, terrible, terrible. Y no es difícil, no creo que sea difícil hacer una peli de Dragon Ball buena. No te flipes, no te pongas allí a hacer el Super Saiyan 4, tío. Haz la peli de cuando era, pues, Son Goku adolescente, relaja un poco, tómalo con calma. El Golden Freezer... Eso es brutal. A ver, Dragon Ball Super, para mí, yo qué sé, para mí Dragon Ball es, hay mucha gente que dice que le mola el Super y tal, igual. Yo lo veo porque soy fiel a la, o sea, soy fan de la serie y bueno, pues, porque lo veo y punto, ¿no? Pero, realmente la serie que mola es cuando era pequeño y cuando la lía parda, o sea, las cosas que hace de pequeño, las barbaridades, las interacciones sociales que tiene... Le dan otro cuerpo a la serie y definen a un personaje, no un matón de autovía, ¿sabes? Un matón de barrio. O sea, es que el este es un matón de barrio, el Son Goku ahora. O sea, yo estoy más fuerte que tú. No, pero yo estoy más fuerte. Pues yo me hago más fuerte. Y vuelvo y me tomo un haba de esas y vuelvo a partirte la cara porque soy más tocho porque me tomo el haba. Y en eso se resume. En eso se resume. Puedes ponerle la pintada de lo que han hecho ahora de los varios universos y todo eso, pero realmente... Vamos a ver si nos deja entrar. Ajá. Chon. Oh, Dios mío. Hemos completado la misión de Reco Bataglia. ¡No me lo puedo creer, chavales! ¡No me lo puedo creer! Bueno. Pues... hasta aquí el directito de hoy. Que ya son las 12 menos cuarto y algunos de vosotros tenéis... trompeta mañana. Entonces, bueno, agradeceros un montón el apoyo que me dais, que es la hostia. Gracias, Loder y Zaer, por esa suscripción, que se agradece un montonazo. Y nos vemos el jueves. El jueves con el Aroundverse y el viernes con el Reverdeverse. Estoy planteándome también la opción de hacer... una horita de tarde otro día algún otro juego interesante, en plan hacer algún capi de una hora de algún otro juego, pero sin pasarme, para que podáis ver las cosas, que podéis seguir así haciendo como una especie de serie de un gameplay de algún juego interesante o alguna cosilla. Estaba mirando de hacer unos gameplays de la campaña del Battlefront e ir viendo cómo va el Battlefront 2. Por aquello de que he pagado, por desgracia, el Origin Access para jugar a esa cosa llamada Anthem. Que conste que el Anthem al principio no pintaba mal, por cierto. Pero bueno, el Anthem ahora mismo, para un jugador hardcore como es mi caso, no ofrece lo que necesito. Le falta mucho contenido.
Y bueno, lo dicho, chicos, que si no me enredo, que un montón de gracias a todos, en especial a Loder y a Zarin Alizdano, que siempre me apoyáis y lo tengo en cuenta. Así que nada, chicos, hasta luego. El Dark Souls mola. El 1 ya me lo he pasado. Venga, chicos.